como habitualmente lo hacemos cada 3 de julio. Hoy se cumplen 86 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen, este prohombre, este dos veces presidente, este personaje amado por el pueblo de la República Argentina, y por supuesto, sobre todo, conmemorando lo que fueron sus valores, sus principios, sus ideales, y en lo que es hoy el radicalismo de Jujuy, que tiene por supuesto la responsabilidad de gobierno, debemos seguir los caminos de ellos, imitando las banderas, siguiendo con el ejemplo particularmente, y creo que de alguna manera el gobierno está a la altura de estas circunstancias. Recordamos un año más del fallecimiento de don Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, dos veces presidente de la Nación Argentina, y bueno, que nos legara banderas y principios adelante, que hoy en día seguimos más que nunca levantando con mayor fuerza, con mayores responsabilidades, ya que por ejemplo tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia y el municipio acá en la capital, así que haciéndonos eco y levantando esas banderas seguimos trabajando para el progreso de toda una provincia y de una ciudad.